Tal vez ustedes lo leyeron en La Nación o lo leyeron en Noticias. Hoy les traje un escritor que se dice de izquierda, pero no lo parece, porque mira la globalización con buenos ojos, no es enemigo de Estados Unidos, es muy inteligente, en fin. No es sencillo encontrar un espécimen así, pero en un segundo lo vamos a estar indagando. Es Fernando Iglesias. El único riesgo en conocer y pasar tus vacaciones en Salta es desear quedarte a vivir para siempre. Porque Salta la Linda lo es por la variedad de sus paisajes, por el buen clima y sus sabores, por su rica historia, intactas tradiciones y la amabilidad de su gente, que la presenta sorprendente y radiante todo el año. Salta te espera. Salta la Linda. Linda por naturaleza. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedores de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Amor y País, manual de discusiones, un libro de Alejandro Rosichner en Editorial Sudamericana. Pensar para hacer, ideas para avanzar en el mundo de hoy. Curso de Alejandro Rosichner en el Museo Renault. Informes e inscripción 0810-444-0909. www.nuevosenfoques.com.ar. Bueno, ahí lo tenemos, Fernando Iglesias. Quiero empezar mostrando su último libro publicado, que es esta editorial sudamericana. Se llama ¿Qué significa hoy ser de izquierda? Reflexiones sobre la democracia en los tiempos de la globalización. Izquierda, democracia, globalización. Sos un pensador extraño. Yo quiero empezar preguntándote lo siguiente. ¿Qué necesidad hay de rescatar la idea de la izquierda? Es decir, que hay grandes logros detrás de esa idea como para decir, no, un momentito, hay que renovarla, la izquierda es importante. Bueno, una de las ideas centrales del libro es que, a pesar de los muchos desastres que ha causado la izquierda en la izquierda y sus organizaciones, sus pensadores, sus organizaciones sindicales, sus partidos políticos, han tenido una contribución decisiva en un aspecto, en la construcción de democracia en la escala nacional. Cuando uno revisa el proceso de construcción de los estados nacionales y después el llenado de contenidos democráticos e igualitarios en los sistemas políticos nacionales, encuentra por todos lados las huellas de organizaciones que eran de izquierda. Y creo que esta ha sido una gran contribución. Justamente, bueno, el título, el verdadero problema que hay por el motivo por el cual vos pareces bastante enojado con la izquierda, y yo diría que justificadamente enojado, sí, diría yo también, es que yo creo que en esta igualación que haces es inteligente, pero es de izquierda, ¿no? Esta cosa de la izquierda es medio estúpida. Yo creo que la gente se pone estúpida cuando no es consecuente. O sea, la izquierda ha nacido como un, digamos, como una especie de partido político, un conjunto de fuerzas políticas que intentaba construir democracia en el nivel en que en el momento era necesario, que era el nivel nacional. Por lo tanto, en una época global, la izquierda debería ocuparse de construir democracia en la escala global, cosa que no está haciendo, y por lo tanto, sus intervenciones se vuelven, yo las llamo zombies, le robé la categoría a Ulrich Beck. La izquierda parece zombie realmente, se comporta como zombie, dice que va para un lado, hacen unas cosas buscando un objetivo y consiguen lo contrario. Y eso es consecuencia de su inconsecuencia. ¿Quién es Ulrich? ¿Es tu novia alemana? Ulrich Beck, no, mi novia alemana se llama Ina Salz. Escuchame una cosa, antes de seguir indagando porque el rol que vos adjudicás a la izquierda en un mundo globalizado, quiero preguntarte, ¿qué opinás vos del truco muy habitual en la izquierda de llamar de derecha a todo el que no está de acuerdo con sus premisas? Yo creo que lo peor es identificar, creer
Esta cosa de la izquierda, identificarla con el bien y la derecha con el mal, es una cosa de Boy Scouts. Realmente es una forma de pensamiento típica de los campamentos de Boy Scouts. Casualmente, el lado del que estamos nosotros es el bueno y los otros son los malos, los chicos malos que nos golpean. Yo creo que la izquierda y la derecha son dos corpus teóricos políticos nacidos con el inicio de la modernidad. Creo que la tensión entre ambos corpus, entre ambos conjuntos de ideas, sigue existiendo, tienen valores y principios e ideas diferentes, y está bien que sea así. Yo me considero un hombre de izquierda porque adhiero a los valores y a los principios que son de izquierda, pero no creo que el que sea de derecha sea mi enemigo. Yo creo que el enemigo en un mundo democrático es el enemigo de la democracia. Ese es mi enemigo, y no me importa si se dice de derecha o de izquierda. O la pobreza. O otras cosas. Ahí yo, más que enemigo, yo lo vería más desde el punto de vista de los problemas a resolver, ¿no? Bueno, bárbaro. Escúchame, entonces, vos decís que el poder político democrático, territorial, acotado, limitado y nacional es ineficaz. O sea, bueno, no lo digo yo, lo dice la realidad. Bien, ¿vos? ¿Te queda alguna duda? No estoy oponiéndome, bueno. Estoy simplemente tomando tus palabras para que nos expliques un poco más qué estás diciendo cuando decís eso. Y bueno, no hay más que verlo, la historia de los últimos 20 o 30 años es la historia... Pero digámoslo más fácil, que es el poder concebido, que adopta la forma de un Estado nacional. Mirá, cuando uno ve las sociedades que han funcionado, que más o menos funcionan, y cuando uno ve los procesos en los cuales los seres humanos, las sociedades humanas, han avanzado y mejorado más rápidamente, encuentra rápidamente una serie de cosas, una serie de principios que con un poquito de racionalidad uno tiende a pensar que son los principios fundamentales. A saber. Uno de ellos es el equilibrio, es lo que yo llamo... Sobre todo, el equilibrio entre la política y la economía, los mercados y la democracia. Esto está permanentemente en juego. Durante muchos años, durante décadas, ha habido un cierto equilibrio que se ha manifestado muy claramente. Por ejemplo, la política se fijaba a través de un gobierno, pero de un gobierno democrático, en la que los ciudadanos participaban y con sus votos decidían bla, 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 bla. Sindicatos nacionales que reivindicaban una cierta capacidad de trabajo digno y salarios dignos, etcétera, etcétera, y centrales empresariales que defendían lo que era también importante, es decir, el aumento de la productividad, de la eficiencia, la modernización, etcétera, etcétera. Esto era lo que yo llamo, era una mesa de tres patas, el trípode socialdemócrata. Había un cierto equilibrio entre todos estos factores. Y entre de estos tres factores... Hubo uno solo, es decir, los agentes económicos, que se han globalizado y han establecido a partir de ahí un desequilibrio completo del sistema. Como si vos tenés una pata con una mesa así larga y dos patitas así chiquititas. La mesa se desequilibra y todo tiende a tener las características del elemento más poderoso, que es el elemento económico y tecnológico. Lo cierto es que ha habido una revolución informática, una revolución del conocimiento y de la información que ha afectado todas las formas en que producimos ideas, en que nos comunicamos, en cómo transmitimos las informaciones, en cómo producimos las cosas, y esta revolución tecnológica ha sido rápidamente aprovechada por los agentes, por los actores económicos, por las corporaciones, por los mercados financieros. ¿Y por qué ellos aprovecharon y los demás? Porque han sido mucho más inteligentes y porque la izquierda, que se supone que es el elemento más dinámico del campo político, se ha quedado pegada, amarrada pegajosamente a sus fuentes de legitimación política y de recursos económicos. Hay que trabajar en contra de los inteligentes y a favor de los menos inteligentes. No, porque no se trata de eso. Hay que tratar de entender que determinadas características, que es conjugar, por ejemplo, el rápido avance de la productividad con la redistribución social de eso, para que no quede acumulado en una parte, sino para que... Pero para eso es necesario un cierto equilibrio de poder. No me hagas así, porque tenemos que charlar. Si no te interrumpo, no es una charla. No me hagas así. Escúchame. El privilegio de interrupción. El tema, no, pero sí, tenemos que charlar. El tema es que la redistribución no está a cargo, no está a cargo de la izquierda ni de las empresas, está a cargo de la política en general. Claro. Y es ineficaz la política en general, no es un problema de los empresarios, la distribución. No me cabe ninguna duda de eso. Entonces, abundemos ahí en lo que vos describís como la crisis de la política. Bueno, es que es así, digo, hoy se entiende como ser de izquierda el acusar a los empresarios de ser rapaces, o sea, pedir al sistema capitalista, al sistema económico, que redistribuya la riqueza como pedirle a un submarino que vuele. Bueno, el submarino no vuela. El problema lo tenemos nosotros, los que realmente queremos eso. Y por lo tanto, tenemos que aprender. Lo que yo digo es que cuando vos... El sábado sale un artículo en Eñe donde yo defiendo a Bill Gates. Se llama En defensa de Bill Gates. Es el título, si es que sí. No me lo cambiar. Ahora, nosotros tenemos que aprender de Bill Gates. ¿Qué hizo Bill Gates para ser el tipo
Acaba de llegar el presidente de China a los Estados Unidos y dijo, voy a ver al hombre más importante del mundo. Todo el mundo pensó en el presidente y él se fue a ver a Bill Gates. Ahora, si nosotros pensamos que Bill Gates es un idiota y un malvado idiota, bueno, no aprendimos nada. Yo que trabajé mucho tiempo de entrenador deportivo, aprendí que cuando uno me gana, lo que tengo que ver es qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal. ¿Qué es lo que hace bien Bill Gates? Bueno, trabaja a nivel global. Y se ríe de las leyes de antimonopólicas a nivel nacional o continental, porque él trabaja a escala global y le basta tener el 40% en cada uno de los lados para tener un monopolio global que tiene mucho más fuerza que cualquiera de sus competidores. Esa es una de las cosas que hace bien. Entre las muchas cosas que hace bien está esa. La política, en cambio, quiere oponerse a un sistema globalizado, capitalista, ¿verdad? Con sistemas nacionales, con populismo. Pero escúchame, vos entonces estarías como intentando reflotar la internacional socialista. No, porque el problema en realidad es que la escala real de actuación de los procesos sociales más dinámicos y que están cambiando el mundo ni siquiera es internacional, es global, que es otra cosa. A ver, explícamelo. Y vos no pensás que la Argentina sea interprovincial. Vos reconocés que hay una República Argentina y que hay fenómenos que son nacionales. No pensás que sea la simple suma de las provincias. No es la suma de los países, sino que es otra cosa. Un conjunto que es otra cosa. Que funciona en una escala diferente. Un conjunto que es otra cosa, al cual aludimos cuando hablamos de la globalización. Bueno, es una serie de sistemas que trabajan con una propia lógica global y que está despegada del territorio. Por ejemplo, Bill Gates o cualquier capitalista, cuando hace inversiones, no piensa a quién va a beneficiar o quién va a trabajar o no, piensa en un principio universal y aterritorial. ¿Cómo hago para ganar más guita? Eso es universal, es aterritorial y es global. Sí. Hoy le conviene acá, invierte acá. Mañana saca todo y lo pone allá. Ahora, si esa capacidad de movilidad que tienen los capitales, si esa capacidad de organizarse en la escala global, no es contrabalanceada por una capacidad similar de las organizaciones políticas y de la lógica democrática, entonces está claro quién va a ganar. De la lógica democrática podríamos decir que se han intentado encargar la ONU, la UNESCO, todo eso. Son internacionales. Son internacionales. Como te acabo de explicar, no. Bueno, pero no hay que pasar necesariamente por un estadio de internacionalismo para llegar a la globalización. ¿Cómo lo construís, si no? Bueno, yo creo que sí, es cierto. La ONU fue una cosa. Todo el mundo hoy critica a la ONU y nos olvidamos que a partir del 45 no ha habido grandes matanzas como las que había, y la ONU ha sido eficaz, por lo menos, en evitar la Tercera Guerra Mundial, que no es poca cosa. No. Ahora, es cierto que a medida, justamente, la crisis de la ONU y la crítica sobre la ONU y también sobre los gobiernos nacionales ha empezado a hacerse muy fuerte a partir, todo el mundo piensa que los políticos son unos idiotas, a partir de la globalización. Y es porque los instrumentos con los que actúan son instrumentos ineficaces. Entonces aparecen fenómenos, pero no hay más que verlo. Cuando uno hace un repaso de los presidentes argentinos, de los presidentes del mundo, ve cuáles son los grandes líderes políticos, tiende más bien a agarrarse la cabeza. Y vos serás inteligente y entenderás estas cosas porque venís de haber sido entrenador deportivo profesional, vamos a decirlo, entrenador de vóley en Italia. Sí, en Argentina, en Italia, en ¿será España? ¿Por eso que entendés algo mejor de del sistema de poder y de la lucha? Algunas porque cosas la has legitimado. Algunas cosas he aprendido. Bueno, enseguida vamos a continuar esta conversación. El único riesgo en conocer y pasar tus vacaciones en Salta es desear quedarte a vivir para siempre. Porque Salta la Linda lo es por la variedad de sus paisajes, por el buen clima y sus sabores, por su rica historia, intactas tradiciones y la amabilidad de su gente, que la presenta sorprendente y radiante todo el año. Salta te espera, Salta la Linda, linda por naturaleza. Ideas falsas, moral para gente que quiere vivir. Un libro de Alejandro Rosichner en editorial del Nuevo Extremo. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedores de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Pensar para hacer. Ideas para avanzar en el mundo de hoy. Curso de Alejandro Rosichner en el Museo Renault. Informes e inscripción 0810-444-0909. www.nuevosenfoques.com.ar. Bueno, en este programa le pedimos a los invitados que traigan algunos libros que les hayan resultado de extremo interés. Y vos nos trajiste estos. Para empezar, mira, tiene una lapicera en medio. Sí, Roberto Mangabeira Unger,
La democracia realizada, la alternativa progresista. ¿Por qué te gustó este libro? Es el que estoy leyendo. Me dijeron también... Sí, sí. Tiene cosas muy interesantes y algunas falencias, por ejemplo, que parece que la globalización aparece de una forma muy marginal cuando es un fenómeno decisivo y central. Pero tiene unas ideas muy interesantes, sobre todo con respecto al derecho de herencia, que es otro de los grandes consignas olvidadas de la izquierda. Hablamos de igualdad de oportunidades y un tipo nace teniendo miles de millones de dólares y el otro nace teniendo nada. Uno nace... ¿Y qué hay que hacer? ¿Eliminar la herencia? Lo que yo creo es que hay que asegurar la herencia social más que eliminar la herencia. Que uno herede de la sociedad y no de la familia. No sé si a los pobres les va a gustar mucho esa idea. También trajiste de Juan José Cebrelli El asedio a la modernidad. Estos son dos libros que cumplen con la premisa esa... No sé quién fue que dijo que un buen libro es ese que cuando lo terminas de leer... sos una persona distinta que del que empezó. ¿Y con este te pasó? Con estos dos. Sí. Me pasó con este libro... que me hizo, yo cuando leí ese libro era lo que vos definirías como un trotskista delirante, y Cebrelli me llamó, y su defensa de la modernidad y de determinados aspectos de la modernidad me cambió completamente. Un genio Cebrelli, le estamos muy agradecidos por esa transformación, por esa alquimia. También trajiste de Alvin Toffler La tercera ola. Este lo descubrí gracias a Guerrero Martínez, que lo leía por Radio Belgrano a las tardes. Es un libro fantástico de los años 80 donde Toffler acierta en casi todo lo que vendría después, sobre la globalización, la sociedad de la información, la circular... ¿Y todavía se puede leer con interés? Es extraordinario. Bueno, también vamos a mostrar un par de libros tuyos que trajiste. Este se llama Twin Towers, el colapso de los estados nacionales. Esto está editado, es difícil de conseguir, está editado en España, en Barcelona, y es un análisis político de los efectos globales del 11 de septiembre, que no han sido pocos. Después. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Y después este otro que se llama República de la Tierra, Globalización, el fin de las modernidades nacionales. Mi primer y querido libro es un manual general donde despliego la idea, sobre todo, de República de la Tierra y por qué las modernidades nacionales, o sea, todo el mundo en ese momento, cuando saqué el libro, todo el mundo hablaba modernidad y posmodernidad. Y yo decía, no, en realidad lo que termina no es la modernidad, son las modernidades nacionales, y estamos entrando en una etapa donde la modernidad se está haciendo global. Bueno, trata de aclararnos un poco todo esto que vos planteas de la globalización, que a uno que no está habituado le puede resultar un poco extraño, aludiendo al sentido que vos decís tuvo el atentado del 11 de septiembre. Bueno, el 11 de septiembre muestra el carácter zombie de los estados nacionales y su absoluta impotencia. Si el estado nacional más poderoso del mundo, que es capaz de destruir 5 veces la vida sobre la Tierra, o sea, aplicando el arsenal atómico podrían matar 5 veces la vida sobre la Tierra, pero un ciudadano de ese mismo Estado Nacional que vive en Manhattan y trabaja en el Pentágono no está seguro. Así que eso, yo creo que eso demuestra, por un lado, la enorme potencia de los Estados Nacionales y por otro lado, su enorme fragilidad. Tienen un enorme poder destructivo, pueden destruir todo, pero ya no. La frase que yo uso en el libro es, los estados nacionales no pueden ya salvar al mundo, pero están todavía en condiciones de destruirlo. Y yo creo que es exactamente así. Uno de los grandes problemas que enfrentamos es que los artefactos políticos con los que operamos están completamente desfasados con respecto a los fenómenos. El artefacto nación-estado está pensado por una escala de funcionamiento que es nacional y que es industrial y está tratando de actuar en una sociedad que es postindustrial y global y por lo tanto lo que hace es grandes catástrofes. Bueno, tal vez se nos aclare un poco más el tema si vos nos contás de qué se trata esto que estás haciendo, un movimiento por la Unión Sudamericana y la democracia global. Bueno, desde hace mucho tiempo yo venía pensando crear un grupo acá que trabajara a favor de la idea de la democracia global, que no es simplemente el Parlamento Mundial y las instituciones democráticas globales, sino construir democracia por encima de las naciones-estado, a nivel continental, a nivel internacional, reformar democráticamente la ONU y a nivel mundial, creando, por ejemplo, un Parlamento Mundial a más largo plazo. Estamos creando un pequeño grupo donde los más, que yo, para nombrar gente conocida que está participando, uno es Cebrelli, otro es Isai Klase, un gran editor, Héctor García, un economista. Ahora probablemente en la próxima reunión, que va a ser la segunda recién, que es este miércoles, mañana, del miércoles 10, creo que va a venir también Claudio Fantini. Escuchame una cosa, y una serie de gente que está interesada en estos temas. Esto suena muy difícil de hacer. Una democracia global significaría que cada hombre en el planeta vota y todo eso se suma y se toma una decisión global. Sobre los asuntos que son de escala global, sí. Por ejemplo, el recalentamiento global. Pero no es el desarme nuclear. ¿No es un poco ingenuo pensar, o tal vez extremadamente utópico, que el voto y el consenso puede lograr modificar situaciones que en realidad hay que entenderlas como situaciones de poder y de enfrentamiento en otros términos? Mira, es muy sencillo. Los argentinos vivimos degollándonos entrerrianos contra correntinos y correntinos contra porteños hasta que logramos establecer un Estado Nacional. Es así de sencillo.
lo que se hizo no es acabar con los conflictos y los antagonismos, sino buscar una forma civilizada de resolución que no dependiera de la fuerza, sino del derecho. Vos decís que hay temas que van a permitir hacerlo. Es necesario. Hay un montón de temas a nivel ecológico, a nivel económico, a nivel sí. demográfico. Más allá de que sea necesario, bueno, nosotros podemos entender la necesidad, la utilidad de eso. Otra cosa es lograrlo. Lo que vos creo que también estás diciendo es que ciertos temas van a permitir lograrlo, porque hay una cuestión de interés común que va a fundamentar esa comunidad de votos, por ejemplo. Sí, yo creo que aparecen, si vos mirás, así como se ve la crisis de los sindicatos y los partidos, especialmente de la izquierda, se ve el florecimiento de las ONGs, de las organizaciones no gubernamentales. Cuando vos revisás cuáles son los objetivos, ves todos objetivos globales y universales. Los tipos organizan Greenpeace por la ecología, Amnesty por los derechos humanos, el otro contra la pobreza extrema, el otro por... Entonces, son objetivos globales. Son objetivos globales. El problema es que es necesario, para que eso se pueda llevar adelante, es necesario construir instrumentos políticos que tengan poder, que paulatinamente empiecen a tomar peso y poder en las decisiones globales. Y déjame señalar una cosa que es muy importante. La gente parece razonar como si no hubiera. En realidad, las decisiones globales ya existen, ya empezaron a aparecer. Tenemos el FMI, tenemos el Consejo de Seguridad de la ONU, tenemos el Grupo de los Ocho, tenemos un montón de organismos que toman decisiones globales todos los días, simplemente la toman en forma elitista, antidemocrática, y que favorecen únicamente el poder de los que ya lo tienen. Bueno, necesitamos, como se necesitó en su momento, construir democracia para que eso beneficie a todos, necesitamos hacer lo mismo en la escala global. ¿Y ese libro por la democracia global que estás haciendo qué es? Explica esto. Estoy trabajando en eso, espero que salga en un mes. Yo creo que, digamos, yo lo que siento es que en estos planteos tuyos, que por supuesto son muy interesantes y muy capaces de captar matices que a otros pensadores se les escapan, de todas maneras como que subsiste la cosa utópica que existía en la izquierda de creer que una especie de realización absoluta es posible. No, absolutamente no. De hiperracionalidad. Porque falta entender cierto mecanismo de poder básico cuando vos decís que se toman decisiones que son contrarias al interés general. Pero es que es absurdo suponer que una decisión se va a tomar favoreciendo el interés general, porque el interés general es más una idea que una realidad. Sí, pero ha funcionado razonablemente bien a nivel nacional. Y ha funcionado razonablemente bien a nivel nacional porque ha habido instituciones políticas democráticas capaces de eso. Hay una frase de uno de los secretarios generales de la ONU, de nombre sueco, así que no voy a azardarme, que dice, no lo voy a intentar, que dice una cosa muy... Dice, la ONU no está para traer el paraíso a la Tierra, sino para evitar el infierno. Y yo, en estos términos, pienso la democracia global. Bueno, podríamos... No creo que traiga el paraíso a la Tierra. Creo que es probable que evite que sigamos adelante con una gran guerra atómica, sí. con el Podríamos pensar global. Que en realidad esto que vos estás diciendo es un fenómeno que se va a dar tarde o temprano y que tal vez en esta época, como todavía no lo tenemos muy claro ni somos muy perspicaces en el análisis de la situación, nos parece muy extraño, pero vos estás de alguna manera anunciando algo que inevitablemente va a suceder. Forma parte de la discusión. Mira, hay una propuesta ya concreta de crear una asamblea parlamentaria en la ONU, que sería un primer embrión para un parlamento mundial, con carácter consultivo, como tuvo carácter consultivo el Parlamento Europeo al principio. Ese proyecto, que es del Movimiento Federalista Mundial, ha sido ya aprobado y pedido que se haga por el Parlamento Suizo, por una parte importante del Parlamento Suizo, por el Parlamento Europeo, por el Parlamento Alemán, por el Parlamento Japonés, por una parte del Parlamento Canadiense. Bueno, no parece ser gente utópica y dedicada a los sueños fantásticos. Me gustaría aprovechar tu presencia para consultarte sobre otros temas que sé que has trabajado y sobre los que has publicado artículos en estos medios que mencioné antes, La Nación y Noticias. Cro-Magnon, ¿cómo ves el tema Cro-Magnon? Seamos breves, te voy a tirar tres cosas. Así que decime, que para dónde, cuando tenés que pensar en Cro-Magnon, ¿para dónde pensás? Lo primero que pienso es que es una radiografía excelente de las razones de la catástrofe que es este país. Yo cuando hablo de Cro-Magnon hablo de la República Cro-Magnona. Y no es casual, un poco antes de que tiraran las bengalas, la que flameaban eran las banderas argentinas, está en todos los videos. Puede ser como una celebración de la nacionalidad, un desastre. Sí, y además un mecanismo que ha sido escandaloso, que es la cultura de la víctima, que reina en toda la... Es decir, se produce un desastre y todo el mundo dice, yo no tengo la culpa, fue él. Los que mejor lo dijeron fueron los chicos de Barcelona, que sacaron un día un titular tremendo de la revista Barcelona. Que era, dice, habla el pibe que tiró la bengala, y Barry Chaván la tienen que pagar. Bueno, eso es la República Cro-Magnona, nadie tiene la culpa. Ni los padres de los chicos, ni Ibarra, ni Chaván, todos son grandes inocentes y de repente sucede un desastre. Fernando, eso es lo que pasa con la Argentina, nunca nos hacemos cargo de que el desastre lo producimos nosotros. ¿Cómo ves al presidente Kirchner? Muy mal. ¿Por qué?
Muy mal. Ha sido un. Yo no es que tenía grandes esperanzas, pero esperaba que fuera capaz de hacer. Mira, es muy simple. Kirchner subió diciendo tres objetivos: país en serio, ¿sí? Nueva política y redistribución de la riqueza. Ahora, si esto es un país en serio y lo que se está armando es un bloque que va a defender la nueva política y se está redistribuyendo la riqueza, bueno, yo creo que basta analizar lo que está sucediendo en estos tres ejes para ver. Y además porque creo que están generando al más largo plazo, un nuevo desastre, que es una cosa típica, es lo que pasó con Perón y lo que pasó con Menem. Un primer gobierno, más o menos 3, 4 años muy bien, y después la repetición. O sea, se toman permanentemente medidas para el corto plazo, para parar la pelota, para ganar popularidad y sobre todo para ganar poder. Y no se da cuenta que el desastre final al que eso va a conducir, el país está avanzando hacia atrás. O sea, cada vez producimos más soja, cada vez producimos más manufacturas, cuando eso ya no, cada vez va a tener menos valor, aunque entre en China y India Una en el línea mercado. sobre Evo Morales y la nacionalización de los recursos. Mira, yo no tengo una posición definida sobre que los recursos tengan que ser necesariamente privados o necesariamente estatales. Depende para qué. Tengo mis desconfianzas con respecto a lo que hacen porque tienen una posición fundamentalista. Deben ser nacionales porque el pueblo de la nación se ve beneficiado. Ahora, cuando uno agarra los países desarrollados, en donde la gente vive bien, en general Claro. no son nacionales, Sí, se son suele privados. criticar el consumo, olvidándonos de que los países que funcionan mejor son los que tienen unos niveles de consumo muchísimo más altos que el nuestro. Yo estoy a favor de Te iba a preguntar algo más y me olvidé. ¿Ves cómo sos? Bueno, solo me resta entonces agradecerte que hayas venido. Gracias por el Y ping-pong. hacé el blog, ¿eh? Bueno. Sí.